en Bagdad, donde tuvieron lugar las famosas aventuras de Kim. Divertidas algunas, otras no tanto. Estaba un día deambulando cuando encontró una moneda de oro. Le puso un fino cordel y se dirigió al mercado. Cuando divisó al rico mercader Al-Limón, la dejó en el suelo y le pasó la voz. Esté agradecido que Alá sea contigo, le dijo. Al-Limón se dirigió a la tienda de Ben Ami, que tenía las mejores alfombras mágicas. Voy a escoger una, indicó. No tardaba en pedirla cuando Kim jaló la moneda y esta, con el bolso, salió volando hacia él y emprendió la veloz huida. Otro día pasaba delante de una mezquita y vio unas relucientes babuchas azules. Resulta que el dueño era el poderoso gran visir Mul-Azol, quien mandó tomarlo preso. Zobeida, la hija del gran visir, apoyada en la ventana de sus aposentos, contemplaba la escena y Kim iba pensando: oh, si algún día salgo de esta, no volveré a robar. Descuidadamente levantó sus ojos y pudo ver a la joven, quedando desde ese momento prendado de ella. Enterada la princesa, consideró que robarle las babuchas a su padre no era un delito que mereciera cadena perpetua. Por ello le suplicó el perdón al gran visir, pero este, considerando los atropellos cometidos, le sustituyó la condena por el destierro. Ya fuera de la ciudad, como tenía hambre, se puso a pescar y encontró una botella que dentro tenía a un genio llamado Tucumán, quien, por salvarlo, le concedió hacerlo honrado y rico. La única condición era que tenía que decir alalí, alalá, y lanzar la botella contra una roca para que se convirtiera en un montón de oro. Kim se propuso enmendar su mal proceder. Corrió a buscar al mejor zapatero para hacer las babuchas más lindas. Las ofrendó al gran visir, que, consciente de su transformación, le concedió la mano de su vida. Moraleja: conductas erradas pueden ser modificadas con arrepentimiento sincero y propósito de no repetirlas. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.